Yo ya me quedo aquí. Vale, a la puerta. Hola, buenos días, soy Chris y estás en Tiempo de Crawler. Hoy hemos vuelto a la zona donde hicimos el segundo campeonato de RC Crawler Vallés, aquí en la Roca del Vallés. Y ya veréis que bueno, hay diferentes coches, hemos venido unos cuantos compañeros y nos hemos tenido que dividir porque había mucha afluencia. Entonces, al final del vídeo veréis bueno, las modificaciones que ha hecho un compañero de Gen 7. Así podréis ver qué tal. Samantha, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo va tu experiencia, que tú ya eres una veterana en este tema de los cochecitos? ¿Qué cochecitos llevas hoy? Bueno, ya pasa a tu madre, ¿no? Sí, hoy llevo este. Es un Sport, ¿no? ¿Este? Sí, es un Sport. Ah, ¿y funciona muy bien? Sí, sí, la verdad es que sí, lo está subiendo por algunos lados y... Muy bien, ¿y la mamá le gusta el tema del cochecito o qué? Sí, la verdad que sí. Muy bien. Pues nada, tú animas a otros niños que se apunten a venir a la excursión, ¿verdad? Sí. Vale, pues muy bien. Es súper chulo, lo pasamos divertido. Y lo más chulo, chulo, chulo de todo el viaje es que estamos en la montaña. Genial, muy bien. Pues nada, muchas gracias, Samantha. Otro día un poquito más. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Por ahí. Ya cansa la boca, poco.
¡Hostia, tío! ¡Hostia! ¡Fuerza bruta! Hola, buenas, Tony. ¿Qué nos vas a explicar de tu coche? A ver, explícanos un poquito qué marca y qué modificaciones lleva. Muy bien, mira, es el Gen 7, el Everest, el Pro. Te quita un poquito de peso porque ya la carcasa pesa una barbaridad. Entonces, le he modificado, le he cambiado el servo, le he puesto Netronics de 30 kilos. Le he cambiado también la caja reductora, la propia caja y la piñonería, que es una Hot Racing de aluminio con la piñonería de acero. Los diferenciales de acero. Le he cambiado también la piececita esta de aquí, que es el soporte de la corona, que es una de la Intergy, de la acción de aluminio. Y los muelles para que fueran muy blanditos, porque venían como si eran de buggy. De hecho, se los he puesto a un buggy. Y luego todas estas cositas así de aluminio, pues se lo he hecho yo por estético, lo de las luces y así, pero básicamente es lo que he hecho, mejorarle un poquito al Detronic, que venía un poco flojo, y bueno, cambiarle estas planchitas para tener un soporte para ponerle yo algo y lleva bastante estructura, bien. Estructura de la tubular dentro, ¿de verdad? Debajo sí, de la carrocería. Lleva todo lo que la estructura, que eso es lo que le hace mucho peso, pero sin embargo me ha aguantado golpes muy fuertes. ¿Me has comentado que pesa la carrocería? No lo he pesado, pero lo hemos estado mirando y comparando con otros que les pesaba un kilo y estaba ahí o pesaba un pelín más. Ajá. Le he quitado la vaca, que tenía una vaca, la rueda de repuesto, porque la verdad que era considerable. Y ahora lo que me falta, pues, es el motor, que lo gastaré hasta que se muera, si es que se muere. Uh-huh. Y los ejes. Quiero ponerle los suyos de aluminio para que sea así cuando salgo brilla. Se ve bonito y bueno, le he cambiado también lo que no se las he puesto. Tengo todos los que son los links, este de acero, pero se lo tengo que poner. Y todas las que son las, no sé cómo se llama esta de aquí. Bueno, todo esto también se lo tengo en aluminio de la Hot Racing. Uh-huh. Y el de atrás también, los soportes. Pero hasta que no le cambie los ejes, no se los pondré. Perfecto. Y ahora me faltan las llantas, que está sin plomar. ¿Y las ruedas nada que llevas? Me has dicho que son. Las ruedas son una imitación, son unas Interco, imitan a un modelo de coche, pero son muy blanditas. En realidad, para algo, para andar así por caminos en droga, muy bien, pero para roca, tiene mucho desgaste y he visto otras que se agarran mucho mejor, claro. Pero son muy funcionales, la verdad. Yo les he tapado la respiración para que sea más. Y no lleva ninguna esponja de memoria, porque las suyas, bueno, ya le puse una esponja normal y corriente. Perfecto. Y poquito más, hasta que no le cambie las llantas y plomo un poquito, no le pondré esas cosas bien. Pues a ti te gustan los coches realistas, me comentabas antes. Me gusta lo funcional, pero realista, pero tampoco. Claro, si lo quieres bonito, claro, no puede ser todo. Pierde un poquito. Entonces, lo que quiero es cambiar la carcasa y ponerle pues la de la Dodge o la de un Jeep. Muy bien. Que esa quedará muy bonita. Y las baterías, bueno, son de 3 celdas que son muy pesadas, pero bueno. Aguanta. Perfecto. Mucho rato, que está bien. Pues muy bien, a ver cómo quedas cerradito. Mira qué cuco es. Es una monada. Pues bueno, nada. Estas cositas también se las he hecho yo por entretenimiento. Y bueno, ahora me falta por la emisora y 4 cosas más. Pues muy bien. Muchísimas gracias. No, a vosotros. Hasta luego. Gracias.